Hasiko gara, arratsaldeon, zemoz bazkaldu duzue. Ondo, espero dugu. Asteragoaz. Apurua berandu, baina ja, hasi behar da, ezta. Goizean zehar, azaldu zaigu etorkizuna eraiki zen eredua. Eragileak ere ezagutu ditugu, eta orain, nola ez, ezagutu behar ditugu martxan abian diren proiektuak, ezta. Eta horretarako, proiektu hauek azalduko dizkigute Imanol Lasa eta Denis Itxaso diputatuak, ongi etorria ematen diegu holtza honetan. Eta, kaixo. Kaixo. Ongi etorri. Atzaldean. Eskerrik asko. Atzaldean guztioi. Bueno, Denis Itxasoekin hasiko gara, galdera bat egingo dizugu. Bueno, martxan abian diren proiektu hauetako batzuk aurkeztu zenituzten orain dela gutxi Albaolan, agenda politiko berri gisa. Bai, duela bi urte terdi gobernua eratu zenean, lehen aipatu da, koaliziozko gobernu batean gaudela, eta bi urte terdi orduan eratu zenean, segurazki premia batzurekin sartu ginen, ez? Eta ezinbestean konpondu behar genituen zenbait arazori aurre egiteko akordio bat egin gendun, eta adibide bat jartzearen, horietako bat zan, hondakinen asuntoa, ez? Hondakinen arazoa. Zer gertatu da bi urte terdi hauetan? Hondakinen arazoa, arazo larri bat izanik, baita ingurumenaren ikuspegitik begiratuta, oportunidade bat ere izan zitekela. Eta adibide horrek erakusten du zenbateraino, azken hilabeteetan, nola agenda berri horren eraikuntzan, nahi izan dugun baita ere bihurtu, orain arte arazo bezala ikusi ditugun kontu horiek oportunidade batean. Eta etorkizunera begira, orain arte buru uste asko eman dizkigun arazo horiek nola bihurtu oportunidade baten eta etorkizunerako erastasuna sortzeko, enpleguak sortzeko eta balio erantzi bat eskaintzeko oportunidade batean, ez? Berregia dan, eh? Ze, hondakinekin arazo izugarri hauki dugu. Bueno, Imanol, zu diputatu izateaz gain, gobernantza diputatua zara, entzun ditu inplikatutako eragilek, baina administrazioa, zer? Bueno, guk ere garbi genukan legealdi hasieratik Gipuzkoako Foru Aldundia ireki beharra zegoela, ezta? Ireki herritarrei begira, eta nahi genuen gainera administrazio eraginkorra, gardena, eta hortarako hasieratik jarri genituen, guere hasi ginean web horri guztia aldatzen, eta hor esekitzen informazio guztia, bai gure kontratuak, bai dirulaguntzak, gure erabaki nagusienak, hortaz gain, bide horri bat ere finkatu genuen, eta hortarako kudeaketa plan estrategiko bat abian jarri genuen, ekintza guztiak, ekimen guztiak zehaztuta daudenak, baina honekin batera helburuak eta adierazle batzuk ere bai, gure gobernuaren ekimenen kontrola hobeto bat egiteko, ezta. Parte hartzailearen inguruan ere, aurrekontu irekiaren dinamikaren ekimenaren bitartez, herritarren proposamenak, ideiak, aurrekontuak garatzerakoan ere jasotzen ari gara. Aurtengo aurrekontuetan 3.000 bat idei gogoeta izango ditugu baita txertatuta. Desburokratizazioen inguruan ere 200 bat tramite izapide ere erreztu izan ditugu. Beraz, nik esan dezaket ez gatozela esku utxik honea, ez da? Eta igual, importantena, Gipuzkoako Foru Aldundiare momentu enten 1800 langile daude lanean, eta eraldaketa prozesu baten sartuta gaude. Hoietatik, erdia, hemendik 6-7 urtetara jubilatzera dihoa. Horrek esan nahi du, 900 bat pertsona berri sartuko dela diputazioa hemendik gutxira, eta horrek eskatzen duela perfil berriak, talento berriak, eta beste egitura berri bat, ezta? Hau guztia gaur esaten ari garen guztia ere hobeto kudeatzeko. Hoixe baiet. Bueno, guazen proiektu horiek ezagutzera. Zu hasiko zara? Bai. Sondo? Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko kongresu honetara etortzeagatik nire baita ere ongi etorri emanen izueke eta, bueno, egun hau gurekin partekatzeagatik, ez? Como decía, han pasado ya 2 años y medio del gobierno. Algunos de los problemas con los que hemos tenido que abordar la gobernanza del territorio eran acuciantes, eran realmente urgentes de resolver, pero en muchos de ellos detectábamos que había oportunidades de futuro, ¿no? Y con esa mirada
y también con una mirada a lo que son las grandes transformaciones que se están produciendo en el planeta. Es verdad, hemos estado escuchando un poco en el marco teórico durante la mañana la manera en la que se están, de alguna manera, generando los nuevos conocimientos, la manera en la que se están mezclando disciplinas, la manera en la que se están descubriendo nuevas oportunidades. Sin lugar a dudas, hay revoluciones que se están produciendo en el planeta, de escala planetaria, de las que no podemos ser ajenos, ¿no? Y, obviamente, hablamos de la revolución climática, obviamente hablamos de la revolución migratoria, hablamos de la revolución tecnológica, de la revolución geopolítica, hablamos de los enormes cambios que se producen por el multiculturalismo o de la revolución que supone la movilidad, la posibilidad de podernos mover de un territorio a otro. Todas ellas son revoluciones que amenazan en cierta medida también la igualdad de las personas. A la mañana el diputado general hablaba de que nuestro proyecto es conseguir ser el territorio menos desigual y ponía algunos ejemplos. Todas estas revoluciones que se están produciendo amenazan la igualdad de las personas porque si no se encauzan adecuadamente, si el multiculturalismo no lo gestionamos, estamos viendo que en algunos lugares genera exclusión y genera desigualdad. Si dejamos a determinadas partes de nuestro territorio peor conectadas que otras, estaremos generando desigualdad. Si no abordamos el cambio climático, sin lugar a dudas, generará desigualdad, generará pobreza y generará problemas económicos y, por supuesto, los más importantes, problemas ambientales. Y, por tanto, teníamos la obligación de responder a todas estas cuestiones desde la escala local. A la mañana uno de los ponentes hablaba de la importancia de generar planes y empoderarnos de abajo a arriba. Porque es verdad que la globalización ha traído fundamentalmente una globalización económica con autoridades económicas que vaya si tienen poderes para en un momento dado imponer determinadas decisiones a la escala micro, pero en el resto de estas cuestiones que estamos planteando, como el cambio climático, como la movilidad, como el multiculturalismo, como las migraciones o la proliferación de enfermedades y sus respectivas vacunas, pues esas cuestiones ya no tienen tantas autoridades, digamos, que fijen criterios y que impongan y que tengan realmente autoridad que sea digna de ser llamada como tal, ¿no? Desde esa perspectiva, hemos querido dar una respuesta al cambio climático. El primero de los proyectos que ha comandado nuestro diputado José Ignacio Asensio es un centro para el cambio climático, entendiendo que Guipúzcoa es uno de los territorios más vulnerables en términos de efectos del cambio climático y que más va a tener que adaptarse en el conjunto de Europa a los efectos del cambio climático. Y desde luego, si hay que pensar en el futuro y hay que construir futuro, lo que no queremos es que nadie dentro de 50 años piense en qué estábamos pensando nosotros. Y de ahí que necesitemos un observatorio para ver realmente cómo están afectando no solamente ya la subida del nivel del mar, que los paneles internacionales intergubernamentales para el cambio climático tienen bastante definido cuál va a ser el incremento de los niveles del mar, sino la frecuencia con la que se están produciendo determinados episodios cada vez más virulentos en la costa. Y otros muchos efectos que tiene el cambio climático, pero nuestra región es muy vulnerable, fundamentalmente en la costa, y lo estamos viendo en los últimos años, no porque antes no hubiera inundaciones o porque no se produjeran determinados oleajes, sino porque ahora se producen con mayor frecuencia. Y eso nos tiene que hacer pensar en la manera en que tenemos que construir o la manera que tendremos que adaptar, por ejemplo, en nuestra costa para asegurar determinadas actividades y asegurar nuestro bienestar y nuestro nivel de vida, ¿no? Ese centro de cambio climático que estamos diseñando también va a versar sobre la economía circular porque entendemos que esa es una de las maneras de trabajar que se está imponiendo y que cada vez está generando más riqueza, más relevantes, digamos, es uno de los ámbitos más relevantes de la economía en los últimos tiempos. Y esa mirada a la economía circular hace referencia, por supuesto, a un sector como el turismo, que donde la economía circular está teniendo cada vez más importancia y donde Guipúzcoa está generando también, cada vez tiene más peso y más relevancia, pero tiene que ver con los residuos, para que no sean un problema y sean una oportunidad, con ese clúster del reciclaje que permite pensar el reciclaje no como en una obligación, sino como en una oportunidad para generar nuevas economías, nuevos productos, nuevas oportunidades. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la transición energética. Guipúzcoa tiene un nivel de dependencia del 96-97%, me decía ahora José Ignacio, a nivel energético. No generamos energía y, sin embargo, tenemos una industria en la que está basada nuestra economía, ese sí que es el fuerte de nuestra economía, donde se generan los mejores puestos de trabajo, los más estables, los más cualificados, los mejor remunerados, pero es una industria muy intensiva en consumo de energía y no generamos energía. Por tanto,
es importante que pensemos en el futuro, en las capacidades que podamos tener de generar distribuida, de generar energía de otra manera, desde luego verde, sostenible, una energía limpia, pero una energía también con un modelo distribuido, que es lo que viene en el futuro, ¿no? Ligado con este proyecto de Centro de Cambio Climático, hay otro proyecto que también lo está comandando Ainhoa Aizpuru desde el Departamento de Promoción Económica, que tiene que ver con la electromovilidad. Y, en fin, se trata de poner en relación nuestras capacidades y nuestros recursos, que las tenemos y muy poderosas en Guipúzcoa, con empresas que están fabricando elementos para el transporte que están nutridos por energía eléctrica. Estamos pensando en los trenes y estamos pensando en los autobuses, estamos pensando en los ascensores, estamos pensando en todos los elementos que permiten movernos, que nos permiten movernos, pero sin consumir energías fósiles y continuar así con el modelo de la economía del carbono. Ahí es importante no solamente que nuestras ciudades adapten y estén pensando en incorporar esas flotas, sino también en la parte industrial que hay detrás de todo esto, en la parte tecnológica, en la parte de, digamos, concentración de conocimiento que requiere un territorio para poder fabricar, en términos de competitividad, este tipo de equipos, ¿no? Esto me da pie a hablar a otro de los proyectos de Etorkizun Airekiz, que tiene que ver con la movilidad sostenible del territorio. Antes decía que la movilidad, si no está bien enfocada, puede ser fuente de inequidades. Y una de las cosas que Marisol Garmendia está haciendo es buscar la manera, por supuesto con nuestra principal competencia, que son los autobuses, mejorar las frecuencias, llegar a más lugares. Pero es verdad que los territorios inteligentes funcionan con el tren. Y el tren es desde hace ya mucho tiempo el medio de transporte más eficaz, más cómodo, más seguro, que menos incertidumbre genera y en algunos casos también más sostenible, sobre todo si es capaz de nutrirse de energía eléctrica que a su vez haya sido generada por fuentes renovables. Por eso nos parece importante que en esta nueva agenda política, en esta nueva agenda, en Etorkizun Eraikiz, hablemos de mejorar digamos, las conexiones ferroviarias con el conjunto del territorio. Guipúzcoa siempre ha tenido una línea de transporte ferroviario que es la de Euskotren, que es la que está transferida a la Comunidad Autónoma Vasca, que es la que permite conectar el este con el oeste y que va en paralelo a la costa, y luego hay una línea que es la de Renfe que va de norte a sur y que penetra en el interior del territorio. Poder conectar ambas líneas nos permitiría llegar, Marisol, al 80% de la ciudadanía guipuzcoana, que en un salto con una estación intercambiador aquí en San Sebastián, en Riberas de Loyola, podría llegar a lugares como la universidad, el campus universitario u otros lugares de interés, la misma playa de La Concha, que es muy frecuentada durante el verano, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de mejorar solamente el transporte público dentro de la ciudad, que tiene hace mucho tiempo ya muy buenos sistemas de transporte público y llega a todos los barrios. Estamos hablando de un sistema de transporte sostenible a nivel metropolitano que aborde el gran problema de los desplazamientos diarios, fundamentalmente que se dan entre la comarca del Bidasoa y San Sebastián todos los días, y donde se producen muchísimos embotellamientos, ¿no?, y muchos problemas de tráfico, amén de lo que supone desde el punto de vista del medio ambiente. Además de esa mirada ferroviaria de futuro, ampliando y mejorando las frecuencias, integrando a una tarifa integrada a todos los operadores para que sea más fácil el uso del transporte público, más cómodo y más accesible, estamos también hablando dentro de ese modelo de movilidad sostenible de un sistema de vías verdes y de bidegorris que sea también una forma de vertebrar el territorio. Una forma alternativa de vertebrar nuestro territorio, que obviamente es muy urbano, que tiene unos valles que están muy marcados, que tiene sus propias líneas ferroviarias o fundamentalmente de tráfico rodado, de carretera, pero que tiene la posibilidad de ser vertebrado también a través de las vías verdes, a través de los bidegorris, que seguramente no van a atender en todos los casos a las necesidades cotidianas y diarias, en algunos casos también, pero sí que pueden representar una marca de territorio y que sí que pueden representar un atractivo turístico y también, de alguna manera, un modo alternativo de entender nuestro territorio, que por fortuna es pequeño, es compacto y a pesar de su orografía se puede conectar también a través de esas viejas túneles que quedaron obsoletos o en desuso después de muchas décadas de uso ferroviario, ¿no? Vinculado a esto, hablaría de turismo. Otro de los proyectos sobre los que estamos hablando en Etorkizun Eraikiz tiene que ver con nuevas tecnologías para el turismo inteligente. Hace poco
recuerdo que nos visitaba el ministro de Turismo y Energía aquí a San Sebastián, estuvo en la Cámara de Comercio, y no sé si lo dijo públicamente o lo dijo en un corrillo, pero me acuerdo que me quedé con el comentario, ¿no? Llevamos años, llevamos décadas recogiendo datos sobre afluencia turística a nivel del Estado, o en Euskadi lo hace Basquetour, o Eustat, o como fuera, de una forma muy, muy, muy rudimentaria y muy antigua. Es decir, se hacen encuestas a pie de aeropuerto. Hoy en día, con esto, la trazabilidad de los turistas es absoluta. Sabemos cómo vienen, a dónde llegan y cómo se mueven, qué intereses tienen, qué consumen. Es fundamental para saber realmente cómo prepararnos ante algo que se va a ser inevitable. El turismo podrá gustar más, podrá gustar menos. Para algunos implica apertura, implica un cierto contagio, implica un reconocimiento con otras culturas, implica una oportunidad económica, pero inevitablemente también tiene sus costes en términos de bienestar, sobre todo si no se regula, si no se trabaja de alguna manera un turismo ordenado, que no supere las capacidades lógicas de carga que tienen los territorios. Y para eso necesitamos más tecnología. Fundamentalmente el móvil es algo que llevamos todos y que se convierte ya no solamente en una herramienta de trabajo. Nos habrá pasado que nos dicen, ¿vais a desconectar en verano? Es muy difícil porque el móvil lo utilizas también durante tus estancias turísticas para hacer cualquier tipo de consulta. Por tanto, aprovechemos las tecnologías móviles para buscar herramientas que permitan mejorar la convivencia con los ciudadanos nativos, que permitan mejorar la experiencia del viaje, que nos permitan cubrir las expectativas o los objetivos que nos hemos propuesto de que el turista que llega esté mejor distribuido por el territorio, que no se concentre en San Sebastián y mucho menos en la parte vieja, que se muevan por el territorio, que conozcan la costa, que conozcan Getaria, Zarauz, Umaia, Hondarribi, Pasaya y que conozcan el interior, los mercados, digamos, donde se está distribuyendo el producto con el que luego se harán esos suculentos platos en los restaurantes de 3 estrellas Michelin o los pinchos. Es decir, que se conozca toda la cadena de valor que tiene el turismo, en este caso la gastronomía, y nos permita entrar dentro del territorio a ver esos mercados o esos templos del Camino Ignaciano o otros recursos. Para esto va a ser muy importante que podamos poner al sector en contacto con los tecnólogos y ver de qué manera podemos generar nuevos productos, de tal manera que el turismo no solo sea una oportunidad de empleo de servicios, inevitablemente lo va a seguir siendo, siempre va a hacer falta gente que sirva una caña o que haga una cama, y eso es así. Es además un sector que es no se puede deslocalizar, es decir, que siempre va a suceder aquí, siempre y cuando el destino siga siendo atractivo. Pero no tenemos que renunciar a que el conocimiento que atesoramos, un territorio denso en conocimiento como es el nuestro, pueda generar productos tecnológicos al servicio de la experiencia del viaje. Tenemos otro proyecto que tiene que ver con lo que yo he dado en llamar multiculturalismo, aunque no solo. Concebimos la cultura, y en este gobierno la cultura y su democratización es una prioridad. Entendemos que muchos de los problemas que nos rodean tienen una raíz cultural. Lo decimos muchas veces, pero no sé si nos lo creemos de verdad. Muchos de los problemas de convivencia que tenemos, muchos de los problemas de todo tipo, también incluso ambientales que tenemos, son problemas de carácter cultural, porque no adquirimos la cultura suficiente para comprender cómo debemos comportarnos, cómo debemos consumir. Si eso es así, es importante que la cultura sea una prioridad para todos nosotros. Y lo es en este gobierno. Concretamente queremos remozar, rehabilitar y de alguna manera devolverle un nuevo impulso a este centro que tenéis aquí, que es el Centro Koldo Mitxelena, que va a cumplir, el cartel ahí decía 20 años, a punto está de cumplir 25 años y que queremos que cumpla como mínimo otros tantos con una renovada misión. Queremos que sirva para el pensamiento, que sirva para la reflexión crítica, que sirva para el debate. Queremos que sirva también para que esos fondos bibliográficos, ese patrimonio maravilloso que ha ido acumulando, atesorando este territorio, no esté simplemente cogiendo polvo en unas estanterías, en el mejor de los casos siendo consultado por algunos expertos o investigadores, sino que salga a la luz, podamos generar nuevas obras de todo tipo, de artes escénicas, de artes gráficas, de artes audiovisuales, y que de alguna manera lo podamos poner al servicio de nuevos conocimientos. Queremos también que sea un centro vivo, que sea un centro con mayor programación, mejores horarios y un centro donde de alguna manera podamos abordar todos estos debates contemporáneos. Cualquiera de los temas que estamos abordando hoy aquí deberían de tener también una perspectiva artística, ¿por qué no? A través de exposiciones, ciclos o lo que fuese, o una salida a nivel de una exposición o de un ciclo o como fuera, ¿no? Bien, después del Koldo Mitxelena haría alusión a una norma foral de mecenazgo cultural
Lo cierto y verdadero es que Gipuzkoa, lo mismo que el resto de los territorios vascos, tenemos un nivel de autonomía y un nivel de capacidad normativa en materia fiscal importante. Y eso lo debemos utilizar, y así se hace, para gestionar y para, de alguna manera, hacer política económica. La fiscalidad es una herramienta fundamental para poder hacer política económica. Y no hablo solamente de recaudar y de distribuir, que en virtud del concierto económico nos permite tener, digamos, unas capacidades económicas que otros territorios no tienen. Hablo, pues, de cómo, de cuánto y de a quién se le retienen o se de alguna manera se le hacen pagar tales o cuales tarifas, ¿no? Y a este respecto, siguiendo con el argumento de que la cultura es una prioridad, nos parecía importante ponernos también a la cabeza de lo que es el mecenazgo cultural. Gipuzkoa ha redactado en el último año un libro blanco del mecenazgo cultural que reúne las mejores experiencias en materia de mecenazgo cultural en el conjunto de la Unión Europea y que de alguna manera nos permiten vislumbrar la posibilidad de que toda esa riqueza que se genera en Gipuzkoa, que no es poca, somos un territorio en términos generales rico, pueda también revertir en la cultura. Y para ello creemos que es necesario generar mejores expectativas, figuras más atractivas, de alguna manera, para que el capital privado pueda penetrar también en la gestión de la cultura. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras materias de las políticas públicas, sanidad o educación, donde en principio somos partidarios de lo público, en principio y en final, somos partidarios de lo público, en la cultura es bueno que la penetración de las esferas, digamos, asociativas, incluso de las empresas o de otras entidades, pueden nutrir económicamente también a través del micromecenado o a través de determinados capitales a la cultura para hacerla más libre, para hacerla menos dependiente de las administraciones, para hacerla más autónoma. Y creemos que eso es importante. No con eso queremos decir que nos vayamos a retirar de la financiación de la cultura, porque siempre va a ser imprescindible financiar una cultura desde lo público, también para que sea libre, ¿no? Pero creemos que una norma de mecenazgo puede también, por ejemplo, tener un tratamiento determinado en algunas figuras fiscales como el IRPF a los artistas, que muchas veces pasan por situaciones, y a los creadores a los que queremos potenciar porque creemos que son fundamentales en el devenir del territorio. Antes, algunos de los comparecientes durante la sesión de la mañana hablaban de lo importante que es imaginar, crear, mezclar, bueno, toda esa capacidad creativa que tienen nuestras artistas o nuestros artistas multidisciplinares, nos gustaría apoyarla a través de esa norma de mecenazgo cultural, también reconociendo nuevas figuras como es el micromecenazgo, el crowdfunding, que permiten que pequeñas iniciativas puedan ver la luz, no solamente porque obtienen el impulso económico de muchas personas, sino porque detrás de ese impulso económico también hay un apoyo moral y un apoyo social que legitima más las iniciativas y que hace, como es el caso de nuestra iniciativa Meta, que al final la Diputación termine poniendo y haciendo determinadas apuestas económicas en aquellas iniciativas que la ciudadanía previamente ha apoyado también con sus pequeñas aportaciones, ¿no? Y, por último, mencionaría un proyecto que se llama Gipuzkoa Coopera. Gipuzkoa Coopera pretende ser un proyecto dentro de Etorkizun Eraikiz que también defina la manera en la que Gipuzkoa quiere estar en este mundo y la manera en la que Gipuzkoa quiere relacionarse sobre todo con las partes del mundo más desfavorecidas. Gipuzkoa Coopera es un proyecto en el que queremos alinearnos con las nuevas miradas que las Naciones Unidas le están dando al mundo de la cooperación. Hace no mucho, hace 2 o 3 años, las Naciones Unidas aprobaron digamos, una nueva línea de actuación dentro de lo que es la cooperación al desarrollo, dándole un cierto cambio a la mirada que hasta entonces habían existido. Sabéis que los objetivos del milenio fueron los que rigieron un poco las líneas de trabajo de cooperación con el sur, pero cumplidas estas, en algunos casos y en otros no, se empezaron a trabajar los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que vienen a decir esos Objetivos de Desarrollo Sostenible es que la base cooperante se tiene que ampliar. No es una cuestión solamente de las ONGs, que han hecho una labor, y esperemos que la sigan haciendo, muy importante, clave, en lo que es el trabajo solidario de un territorio que quiere ayudar a países en vías de desarrollo o países subdesarrollados a tener sus propios recursos y a poder crecer después de tantos años en los que nuestro papel, el papel de Occidente en general, ha sido bien distinto. Bien,
Si queremos ampliar esa base cooperante, tenemos que hablar con universidades, tenemos que hablar con agencias de desarrollo comarcal, tenemos que hablar con entidades culturales como el Festival de Cine o este mismo Centro de Cultura Contemporánea, que estaba a Calera, o con la Real Sociedad, que estaba aquí el director de la Fundación Real Sociedad, Andoni Iraola, ¿no? También ellos participan dentro de Guipúzcoa Coopera, por ejemplo, financiando un proyecto junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa en Latinoamérica de un equipo de fútbol que, bueno, en general contribuye a sacar de la pobreza y a dinamizar la vida de niños y de niñas a través del fútbol, ¿no? Bueno, pues Guipúzcoa Coopera lo que pretende es que se amplíe la base cooperante que siempre ha tenido este territorio, porque la tiene un alma solidaria, es una forma de estar en el mundo y queremos que ese también sea un sello de Etorkizunarekin. Estas eran las cuestiones que me tocaba a mí explicar, creo que ahora es el turno de Imanol. Aurrera. Esko, Denis. Bueno, arratsaldeon guztioi. Efectivamente, son muchos los retos, proyectos que tenemos ya definidos, que estamos experimentando. A mí me gustaría también en esta bajada que ha iniciado Denis, con datos, con proyectos, seguir con uno que ya lo tenemos anunciado y que lo estamos empujando de una manera muy decidida. Y es el Centro de Atención al Envejecimiento y la Dependencia que vamos a poner en marcha en Pasaia. Porque el envejecimiento es uno de los mayores retos que tenemos en la sociedad guipuzcoana. Nos estamos haciendo viejos, nos estamos haciendo mayores. Ya el diputado general ha hablado esta mañana y ha dado cuenta de algunos de los datos. Yo voy a señalar también en relación a ellos dos datos más. Las personas mayores de 80 años ya superan los 49.000 y este dato es el doble del que teníamos en el año 2000. Y en el 2026 serán 56.000 las personas, es decir, casi 7.000 personas más de las que tenemos hoy en día. Para que nos hagamos idea de estas cifras, es aproximadamente el número de habitantes que tiene en estos momentos Urretxu. Tenemos, por tanto, una calidad de vida y una esperanza de vida altas. Es casi comparable al que tienen también otros países avanzados como el nuestro. Pero nosotros no estamos enfrentándonos a esta cuestión como si fuera un problema, sino más bien como un auténtico reto. Un reto porque tenemos nuevas tecnologías, tenemos todo un tejido, un sector asociativo fuerte, muy activo y emprendedor, que ha acertado además en muchas de las cuestiones que se han planteado en relación a este tema anteriormente. Tenemos además también unas políticas sociales ya consolidadas, avanzadas, punteras. No tenemos por qué envidiar en muchos casos a las políticas sociales que se están desarrollando también en el norte de Europa. En definitiva, tenemos un ecosistema ideal para profundizar e innovar en el cuidado de nuestros mayores. Por tanto, este centro de referencia y polo de innovación fundamentalmente está centrado en cómo podemos mejorar en la atención a las personas que viven con nosotros en nuestras propias casas, a esas personas mayores también que en algún caso están viviendo ya, en muchos casos, de manera sola o solitaria. Por tanto, nos va a permitir investigar en este polo cómo podemos atender y mejorar esa atención personalizada que estamos ofreciendo, profundizando en la atención sociosanitaria y que además también en este nuevo polo emprendan, nazcan nuevos proyectos económicos asociados al envejecimiento. Y siguiendo con la cuestión de nuestros mayores, de nuestros Aitona Monas, cuando se les ha preguntado a ellos, el 80% de esas personas nos dicen que quieren ser atendidas, cuidadas en su domicilio, en su casa. Cuidar a las personas en su entorno para fomentar su autonomía personal y en definitiva, su dignidad. Muchos de los diputados y diputadas venimos de la mejor escuela, que es el ayuntamiento, los ayuntamientos. Y a mí, yo, de los 13 años que he vivido en el Ayuntamiento de Zarauz, y digo vivir porque metíamos muchas horas, una de las cosas que recuerdo es la felicidad que supuso el que yo pudiera ayudar en un momento determinado a unos Aitona Monas muy dependientes a cambiar la bañera por la taza de ducha.
no hice nada especial más que ayudarles a tramitar, a gestionar esa ayuda. No solamente mejoraron, por supuesto, en comodidad y en salud, sino la felicidad que supuso ese gran cambio. Por tanto, nosotros seguimos comprometidos con esta cuestión, con las ayudas económicas, con la profesionalización de los cuidadores, tal y como anunció recientemente la diputada Maite Peña. Hemos incrementado en más de 3,5 millones las ayudas que estamos prestando. Aquí también me gustaría dar un dato. Son 16.000 las personas que reciben algún tipo de ayuda. Por tanto, queremos insistir, cuando estamos hablando de la dependencia, de la diversidad funcional, que nuestra prioridad es la de seguir reforzando la atención en el domicilio, en las casas. Por tanto, para ello va a ser importantísimo que vayamos avanzando, que vayamos conociendo cómo podemos aplicar las nuevas tecnologías o los soportes tecnológicos en este cuidado, que cambiemos también los métodos de trabajo. Y cuando hablamos también de las personas, otro de los retos que tenemos son los menores desprotegidos. Guipúzcoa, tal como se ha comentado anteriormente, es una sociedad acogedora que no quiere dejar a nadie atrás, que atiende especialmente a las personas más vulnerables, más desprotegidas. Hoy es el día que la Diputación atiende, o que bajo la tutela de la Diputación se atienden, se cuidan a 700 menores. 700 menores que muchos han nacido aquí. No pensemos que son todos de fuera. La gran mayoría son nacidos aquí. 700 que se acoge, se atiende en centros y también, como no, en familias. Que han vivido situaciones complejas, han tenido importantes conflictos familiares. Algunos tienen problemas de salud mental, ligados a la salud mental, otros derivados por el consumo de drogas. Vivimos una sociedad moderna, avanzada. Este tipo de problemas cada vez ya son más presentes entre nosotros. Es una realidad, por tanto, que no podemos obviar. Y menos aún en una sociedad en la que los lazos familiares se van también debilitando. Por tanto, es imprescindible que también atajemos esta cuestión. Y por eso hemos puesto en marcha un proyecto experimental, un proyecto para apoyar a estos jóvenes en esa transición de la adolescencia a la vida joven adulta. Por tanto, no se trata de darles una oportunidad, habrá que darles cuantas oportunidades necesiten, cuántas oportunidades nos han brindado al resto de las personas. Y también siguiendo en esta sociedad, que en algún caso es más individualizada, que existen, por tanto, problemas muy importantes, es verdad que en ocasiones no conocemos quién vive en el tercer o cuarto piso, en el quinto piso, que a veces es una realidad con la que nos vamos encontrando. Empieza a ser también noticia que de repente en una comunidad alguien ha muerto y se han enterado cuando han pasado un par de días. Es una realidad, por tanto, también que ha llegado. Somos una sociedad moderna, avanzada, donde también tenemos este tipo de problemas. Para ello, para atajar también este problema, en un territorio donde lo colectivo, la pertenencia a la comunidad, sigue siendo un pilar fundamental, un pilar importante del que nos sentimos orgullosos y queremos seguir, además, siéndolo, tenemos que experimentar, tenemos que poner en marcha nuevos proyectos. Y de aquí va Bizilagun Sarea. Ayer mismo, cuando hablaba con uno de los ponentes, me recordaba que en Finlandia los carteros, además de repartir cartas, también tienen un compromiso de saber si en el tercer o cuarto piso haya o no carta. La persona que está viviendo allí está bien cuidada, si vive, si tiene algún problema, cómo se le puede ayudar. Por tanto, Bizilagun Sarea es más o menos lo mismo. La función que hace ese cartero en Finlandia lo podemos hacer también otros aquí. Otros aquí, cada uno dedicando una parte de su tiempo a reforzar esa comunidad. Es un proyecto, por tanto, experimental de voluntariado de proximidad, lo hemos llamado. Consiste en ir creando esa red solidaria en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en las ciudades también en donde vivimos, en el que todos hagamos algo en nuestra rutina diaria y fundamentalmente dirigido al cuidado de tres colectivos que también son los más vulnerables o los que más atención necesitan. Personas mayores, personas
o menores, en este caso, en riesgos de exclusión y personas dependientes. Y en esta sociedad que estamos entre todos también definiendo, se habla mucho de la conciliación, de la igualdad, de la corresponsabilidad. Todos estamos, y seguramente en esta sala, todos estamos de acuerdo y realmente estamos convencidos de que tenemos que seguir apostando verdaderamente por actitudes, valores, políticas que profundicen en la igualdad. Pero qué difícil es a veces luego, con los hechos, llegar a conseguir buenas prácticas. Bueno, es un dato que por la mañana también el diputado general ya ha explicado y además es una constante en todas las visitas que estamos realizando desde la Diputación a muchas empresas para conocer in situ cuáles son esas políticas verdaderas, esos hechos tangibles que verdaderamente están profundizando en la verdadera igualdad y en la conciliación. Por tanto, insistimos que es una cuestión clave y por eso también estamos experimentando. Conciliar para cuidar a los más chiquis de la casa, para cuidar a nuestros aitonas amonas, pero también para conciliar para poder practicar deporte, para seguir formándonos como personas, en definitiva, para crecer también como personas y como sociedad. Que eso, a su vez, también va a generar un mayor, para empezar, una felicidad. Vamos a ser mejores personas, pero también, además, va a generar un mayor rendimiento en el puesto de trabajo y eso también, por derivada, va a tener también una mayor o mejor competitividad del mundo en las empresas. Y hablando de las empresas, participación de las personas, de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de las empresas. Hemos visto también, y es una de las recetas que hemos aprendido cuando hemos salido, cuando estamos saliendo de la crisis económica. Las empresas que más rápido han salido, las empresas que más fortalecidas han salido, es aquellas en las que en la gestión ya estaban involucrados los trabajadores y trabajadoras junto al empresariado ante o con el empresario o empresaria. Cuando se ha trabajado en grupo, en colectivo, cuando ha habido una mayor participación, es cuando salimos más rápidos y más fortalecidos. Por tanto, frente a ese viejo esquema que apuesta por la conflictividad laboral, creemos de verdad que el nuevo papel es de esa patronal y de esos trabajadores que apuesten por la colaboración y por la experimentación también en la gestión de las empresas. Es importante. Ya hemos visto esta mañana que ya hay 20 empresas que están apostando por esas prácticas, por intentar detallar, de intentar imaginar qué nuevas iniciativas puede haber en el mundo de la empresa para que también la participación de los trabajadores se vaya incrementando. Porque además necesitamos empresas que sean eficaces, que sean competitivas y para ello entendemos que una mayor implicación, personas comprometidas, involucrando en la gestión, vamos a conseguir. Y ligado a esto, no olvidemos también que hay importantes retos. Queremos que muchas de empresas, sus centros de decisión sigan manteniéndose aquí y que mucho del tejido económico está basado en las pymes. Por tanto, si queremos que los centros de decisión sigan en Guipúzcoa, que favorezcamos entre todos el relevo generacional en la gestión de las empresas, es importante que de verdad creamos en esta nueva manera de gestionar las empresas. Y aquí también quiero dar un dato. En los últimos 5 años, 500 trabajadores de 16 empresas ya han entrado en el capital de la compañía. Y estamos experimentando también en Guipúzcoa, cuando estamos visitando, cómo el nuevo talento, las nuevas ideas van también por aquí. Antes he hablado del modelo EFQM, los criterios de calidad. Hemos también observado, y nos han dicho también los ponentes, esos grupos que se van creando y se van destruyendo en la medida en que van saliendo nuevas empresas o se ponen en marcha nuevas startups. Bueno, se trata de eso, de que, insisto, los nuevos emprendedores, los empresarios y empresarias puedan también trabajar conjuntamente con los trabajadores y trabajadoras. Eta lehiakortasunetaz ari garen honetan, oinarrizko alor bat sortu zaigu azkenengo aldi honetan. Eta da, zibersegurtasuna. Gipuzkoako enpresa industrialen erdiek baino gehiagok
ziber eraso bat izan dute. Hori da oandala gutxi jaso izan dugun berria oronan izandako topaketa batean, ezta? Eta gainera topaketa hortan beste datu bat ematen zan eta zan 170ek ez zaukatela enpresa horietan ez zaukatela inongo pertsonalik horri aurre egiteko. Beraz, aulezia edo reto bat dugu gure artean, nola egin, nola saiestu atake horiek, nola prestatu gure jendea baita ba, ziber eraso horiei aurre egiteko. Beraz, oso larria den kasu batzutan asko kezkatzen gaituen kontua izanik, guk garbi dugu zibersegurtasunaren arloan zentro aurreratu bat eraiki behar dugula Gipuzkoan, enpresarekin, ekonomiarekin lotuta. 4.0 industriali lotuta bereziki. Makina erremintaren sektorean beharrezkoa den zentro bat eraikiko dugu eta mendikan gutxira Ainhoak emango du horren berri urrengo egunetan nun ekiko den zer nolako funtzioak izango duen, baina oso garbi dugu ekonomiarekin eta enpresarekin lotutako zentro bat izango dugula. Eta hori eraikuntzei begira, baina formakuntzanen ere ari gara. Eta aste honetan bertan gainera master bat ere hasi du bere ikasturtea. Mondragon Unibertsitatearekin master bat jarri dugu baita abian, ba, enpresak sentitzen abaritzen duten formakuntza esa hori saiesteko. Eta ari gara baita etorkizunera begira jende berri bat ere formatzen zibersegurtasunari aurre egiteko. Eta esan den lehen aulezi bat dala, eta momentu honetan aulezi bat dugula gure enpresa askotan. Baina esan baratak baita sektore honetan Gipuzkoan badaudela baita enpresa punteroak. Eta hoiekin ari garela baita zentro berri hau definitzen. Beraz, hau ere elkarlanean eraikiko dugu. Bueno, orain arte ekonomia, lana, gizarte politikak izan ditut izpide, baino ezin dugu ahaztu eta lehen ere Denisek aipatu zein garrantzia dukan kulturak. Kulturak gizakion bizimoduen garrantzitaz ez dut ahaztu naiz. Beraz, gure kultura, gure hizkuntza, nortasuna eta baloreak etorkizuna eraikitzeko oinarrizko kontuak dira. Lanabesak ere izango dira, nola ez. Eta gaur ikusi besterik ez daukagu, kongresu honetan bertan ere ikus-entzunezkoak zein nolako garrantzia duten. Hau guztia lantzeko, ikus-entzunezko edukiak sortzeko faktoria bat sortu nahi dugu Tabakaleran, hementxe bertan. Hemen nahi dugu kultura sortzaile eta eragileen arteko sinergiak sortzen den gune faktoria bat abian jarri. Nik olako topaketetan, behin-behinetan aipatzen dut, ba, Loreak bezalako pelikulak, iaia Oskarra irabazten duten pelikuloiek, edo bihartik aurrera ere ikusteko Handia pelikula ikusteko aukera izango dugunok, hemen egindakoak, gure balorekin, euskeraz, horlako produktuak berberrezkoak ditugula. Baina basamortuan tarteka oasiren bat ez dugu izatea bi eredu hauek, Loreak edo Handia pelikulak. Nahi dugu benetan ekoizpenaren ikuspuntutik, kultura ikuspuntutik, ikusentzunezkoak euskeraz ekoiztea. Eta etorkizuna, gure kulturaren etorkizuna, gure hizkuntzaren euskeraren etorkizuna ere ekoizpenari lotuta dago. Eta beraz, faktori horrek izoizko garrantzia izango du, baita nola ez Tabakaleran aurrera eramango duguna. Gastronomia beste proiektu guretzako garrantzizkoa. Garbi dago, Gipuzkoan, zehazki, gastronomian esparruko erreferente bat garela. Sukaldari onak ditugu, baina ekoizleak ere onak ditugu erreferentzizkoak, elikadura enpresak ere bai. Formakuntzan ere, Basculinary Center hamentxe dugu, Gipuzkoan. Bueno, hoiek guztiak kontuan
hartuz ulertzen dugu gastronomiari ere bere beziko bultzada, babesa eman behar diogula. Eta hemen ere neko gonuke naziote mailan orain arte lortutako lidergori mantentzea. Proiektu berriak abian jarriz. Eta hauek balin badira gure proiektu estrategikoak, experimentatzen ari garenak, ba nola ez, Gipuzkoako Foru Aldundia eta hemen zaudeten eragile askorekin. Jarri dugu baita abian gure ideien laboratorioan, Gipuzkoa Lab izeneko idei laboratorio hortan ere, jarri ditugu beste proiektu berritzaile batzuk ere abian edo martxan. Guk deialdi ireki bat jarri genuen abian eta gonbidatu genituen, ba, Gipuzkoako elkarte, enpresa, udal, fundazio, garapen agentziei, gonbidapen bat luzatu genien, deialdi bat eginez, eta esan genien, haizue, zuek zuen elkarte barruan, zuen erakunde barruan, zein nolako idei gogoeta egiten dituzue, ba, berrikuntza sozialaren inguruan, ekonomiaren inguruan, gobernantza, teknologian, gai horien inguruan, zuek ze berrikuntza, ze gogoeta egiten dituzue. Eta ja, dagoeneko ari dira abian, ba, experimentatzen eta proiektu berriak abian jartzen. Hogeita hamabost proiektu daude momentu honetan. Honetorre aurretik, errepaso txiki bat eginez, nik gaur hiru aipatuko ditut. Bueno, ba, niretzako gehigarriak edo bueno, ba, nabarmendu nahiko nituzkeenak. Donostiako ospitala eta leka esek adibidez, etxeko arreta eredu berri bat ari dira diseinatzen eta implementatzen. Edo DBGESak, 50 urtetik gorakoen langabezia aintzat hartuta, zein nolako egoretan dauden pertsonaiek aintzat hartuta, Debabarrenean eta Debagoienean, helduentzako heziketa eta enplegu sare bat ari dira diseinatzen. Eta proiektu hoien artean ere beste bat nei deigarria egin zaidana, baino izugarri gustatu zait, behar bada irakasle naizelako, gure ikastola eta ikastetxetan ere, gure txikiekin, gure nerabeekin, ari dira dagoeneko etorkizunako ideiak eta planteamentuak eta gogoeta guzti horiek, ja guri helarazteko nahian, ari dira bide bat jorratzen. Eta ikastetxekin eta ikastolako irakasleekin azarotik aurrera ere jarriko dugu abian ba, formakuntzako topaketa batzuk. Beraiek ere, kasu askotan esan digute, galduta daudela. Teknologiak izugarrizko inpaktua izan duela, lehen aipatu dizuten bezala mai inguruan, izugarrizko inpaktua izan dutela hezkuntza sisteman, eta ja, ez dakitela beraiek ere zer nolako konpetentziak behar dituzten beraiek irakasle bezala, zer nolako konpetentziak beharko dituzten gure ikasleek eta urrengo ba, langilek enpresetan edo kasu Gipuzkoako Foru Aldundia. Beraz, amaitzearren, nik esango nuke, inorrek ez dezala, nik uste ja dagoeneko garbi gelditu dela, inorrek ez dezala pentsatu etorkizuna, Gipuzkoa guztion etorkizuna Aldundia bakarrik definituko duela. Imposible da. Ezin du. Eta denon parte hartzea ezinbestekoa da. Denon ezagutza, talentua, konpromisoa, ilusioa esango nuke, behar beharrezkoa da. Ezinbestekoa. Eta hori guztia behar dugu, ba, ja, bai Denisek eta bai ni neuk gobernuko kideen izenean, definitutako proiektu estrategikoak eta eskuartean ditugun proiektu guzti hauek garatzeko. Baina nik esango nuke Gipuzkoan bizi izan dugunak bizita gainera, eta horiek ere kontuan izan da, denon apostu bat ere izan behar duela. Baten da bestetik ikasteko, beraz gure artean ikasteko, elkarlanean aritzeko, eksperimentatzeko, edo gure ikastoretako txiki hoiekin ere ba, etorkizuna marrazteko irudikatzeko. Batzutan asmatuko dugu eta beste batzuetan kale egingo dugu. Hori ere garbi dago. Baina ziur naiz garai berri hauetan, denbora berri hauetan, erantzunak behar dugun denbora berri honetan, behar beharrezkoa dela denok benetan apustu berdina egitea, denok bat egitea alegin honetan. Eskerrik asko. Bueno,
Ba, eskerrik asko, ba, Imanol Lasari eta Denis Itxasori, ba, mai gainean dauden eta ja abian direne proiektuen berri emategatik, eta berba goiari usten diogun, ez? Mi esker, orain ja, azken ondorioak ateako ditugu, no, Miki Magmasosekin, ez dakit hemen gelditu nahi duzun, edo igual berari aurpegia ikusteko igual zuen lekutiko, be, nahi zuena. Mi esker biei. Bueno, ba, etorkizunara ikizen lehenengo kongresua istear, bukatzear da. Eta Miki McManus, goizean entzun dugun estatu batuetako adituari deituko diogu, orain, ze berak azken ondorioak ateagako ditu, eta gainera gogoratzen duzuen nola goizean, zuene mugikorra hartzeko eskaera egin dizu egun, esteka honi heldu berriro, eta ze, bueno, Mikik ba, ekarriko dizkigu orain ariketa gehiago, ze guztionen helburua da, hain zuzen ere, ba, berak gu gehiago esagutzea, ondorioak atzeatzeko, eta gaina berak ze aitzeko lanak jarriko dizkigu, beraz, ba, ongi etorria berriro eman diezaiogun, Miki McManusi, uste dut, bai, hor dagoela. Welcome back to the stage, Miki. Eta bide batez, esan nahi dizuet, bueno, a Polin Kagne badirudi ere badatorrela, parece que vienes tú también, Polin, o bueno, en cualquier caso estás disponible, ¿no? Para cualquier, pues muy bien, pues aquí vienen los dos, para cualquier pregunta, bueno, no sé. Parece que habéis tramado algo, o sea que mejor se lo contáis, nos lo contáis. Yeah. Okay, yeah, so go ahead. So I have a little bit of a plan. Hi, everybody. Thanks for having me back. And I think we'll just sit down here. Badokat plan bat. Arratsaldeon hemen txeseriko naiz, Polin ere bai. Polini eskatu diot, mesedez nirekin etortzeko, hasiera batean bakarrik egon behar nintzen hemen, baina pentsatu agian galderak edukiko zenituzela, berak aipatutako gauzaren bati buruz, berak bere aurkezpenean hitz egin du zer nolako eskarmontua duen, esperientzia oso politak izan dituzte Erresuma Batuan, eta horrexegatik lehenik eta behin laburpentxo bat eskaini nahi dizuet. Gai asko aipatu ditut gaur goizean, baina azken batean zeri buruz hitz egin dut, ba, pertsonak lehen posizioan jartzeari buruz, berretzaileak izateari buruz, burua irekitzeari buruz, hau da adimena edo gure pentsamendua irekitzeari buruz, hainbat gai aipatu dira, berrikuntza aipatu dira, erosketa publikoen politiketan, Norvegian adibidez, gobernuak almen handia du esparru horretan. Eta horrexegatik beraiek eskatzen dutena da, zerbait berria, ikusi berrian zer produktu dauden, haiek irten bideak bilatzen dituzte hori, ekintzailetza, ekintza bat izan daiteke, zerbitzu edo software enpresaren batentzat, prestakuntza ematen diete politikariei ere, irakasten diete nola pentsatu horretan guztian, nola eraiki, konfiantza, nola sortu elkarrekin, ideia potentea iruditu zait. Hori ezu industriak egin behar, hori ezute soilik ekintzaileak egin behar, ez politikariak ere ikasi behar dute, eta bizitzen zer ikastean arreta handia jarri zaio gargo izan ere, garrantzia azpimarratu da, bizita guztian zer ikasteak duen garrantzia. Politikariek diseinuari buruz eta poliken diseinuari buruz ere badute zer esan eta zer ikasi horri buruz hitz egin digu Polinek. Haiek tresna batzuk diseinatu dituzte, pertsona talde txiki bat dira, gobernu talde handi batean lanean ari direnak eta eragin handia dute haiek proposatutako agendarengan. Adibidez, arraina nahi badute bertako bizalek arrantzatzen irakatsi beharko zaie. Eta horrelakoetan aritzen dira lanean. Konfiantza sortzeko, hainbat teknika eta diseinu erabili ditzakegu, pertsonak arreta puntua izan daitezen, baina sarritan gertatzen dena da aldaketek beldurra ematen digutela, nola ikasi dezakegu, nola ezabatu edo nola utzi alde batera beldurra hauek, batzuk hitz egin dute etengabeko ikasketari buruz, etorkizuneko belaunaldietan inbertitzeari buruz, ideiari guztiak garrantzitsuak dira, horien inguruan hausnartuko dugu, eta beti jarri beharko dizkegu gure buruari erronkak egunero ikasi nahi badugu, hori garrantzitsua da. Mai inguruan hitz egin dute, eta batzuk esan dute ez dela soilik dirua, garrantzitsuena dela,
edo garrantzitsua dena dela proiektu baten edo ekimen baten parte izatea. Ikerketa zientifiko batzuek esaten dute jenderi soldata ona ordaindu bartzaiola, kezka ekonomikorik ez izateko, baina oinarrizko maila hori beteta, ez da lortzen produktibotasun handiagoa soldata handitzearekin. Lana ordaintzeko dirua soilek erabiltzen baduzu, orduan sormenik ez duzu izango. Beraz kontua da, aztea, egunero aztea, akulu hori izatea. Hori da ere gaur atera den gaietako bat. Hemen badago inkesta txiki bat, eta kaskoak erabili behar ditut ez dudalako ulertzen zer esaten duen pantailak. Some of the things we talked about, but could you vote and... Beraz, hemen daude, gaur hitz egin ditugun gaietako batzuk, bozkatu dezakezu zuentzat aipatzen diren gai hauetatik zeintzu dira garrantzitsuenak. Issues would help you more to develop your project. So the first one is tools to develop models of open governance. The second, Internet of Things, trillions. Artificial intelligence. Next one is learning through your whole life. The next one, with 36%, 33 now of the votes, creation of groups, how do you say in English? Interdisciplinary, like a different subjects. So I like this. This is kind of interesting. Understand industry 4.0 and create confidence, 19%, 18%. So look, everyone is interested in this. Open Policy Toolkit. Denei interesatzen zaie tresna kutxa hori gobernantza irekirako. Hori izan daiteke. Gara dezakegun gauzetako bat, bihar bertan hasi gaitezke horiek garatzen. Hitz egin dezakegu tresna kutxa horri buruz eta badakizu baduzuela zuena, baina hori zabalduko bagenu zer aurkituko genuke hor gobernantza irekiko kutxa horretan daude guk erabiltzen ditugun tresna guztiak, diseinatzeko erabiltzen ditugun tresna guztiak. Hor sartuko lirateke adibidez azalpen labur bat, tresnek zer egiten duten azalduz, tresnak nola erabilia azalduz. Baita ere, baude kopiatu eta pegatu ditzakegun gauzak, bere horretan erreplikatu daitezken gauzak, inolako egokitzapenik behar dezutenak, baina ez dira errezeta magikoak. Beti tresna bat egokitu beharko duzu zure proiektuaren arabera eta zure erakundearen arabera. Inspirazio iturri moduko bat dira kutxa horretan daudenak. Kutxa horiei buruz edo tresna kutxa ireki horiei buruz hitz egiten dugunean aurkitzen ditugu pertsona askok erabili ditzaketen teknikak. Baina hasten ari zarenean gustatzen zaizu errezeta oso sinplea edukitzea, zerrenda oso sinple bat. Eta zenbat eta eskarmentu handiago izan, orduan sukaldari batek bezala egingo duzu, hartuko dute gatz pixka bat, osagai hau, bestea. Jarduera desberdinak sartuko dituzu, dagoeneko esperimentatzen hasten zara. Ikuspegi sortzaile horrekin. Datuak ulertzen dituzulako eta orduan aukeratzeko aukera gehiago dituzu. Guk, gure tresna kutxa propioa garatu genuen institutuan hiru iragazki erabiliz. Bat da, egunero erabili ditzakezu tresna horiek, produktu edo zerbitzu bat garatzeko. Tresna horiek aplikazio generalekoak aldira, diseinurako eta elkarrekin sortzeko. Eta hirugarrena, zuk ikasi dezakezu tresna hori ongi erabiltzen eta egun pare batetan arriskutsua izan alzaitezke.
eta ere ikusten genuen ea soziologoek, politikariek, ingeniariek erabiltzitzaketen. Tresnak pertsona errealek erabiltzeko dira, eta iragazki horiek erabilita milaka teknika bost teknikara murriztu genituen. Ezakit zuen kutxan zenbat dituzuen, zenbat teknika dituzu zuen kutxan. 10-20 bitartean gutxi gora bera. Horiek dira erabiltzen diren tresnak, badaude tresna aurreratuagoak, baina teknika horiek benetan adituak direnek erabiltzen dituzte. Esparru batean bizitza guztian zehar lanean aritu direnek, antropologoek, diseinatzaileek, eta horrelakoetan hobe da guk egin beharrean profesional bat kontratatzea. Tresna kutxa asko daude, gurea posibilitate bat, baino ez da. Lenguan irakurri nuen diseinuaren baitan elkarrekin sortzeko 101 modu, eta bai, badaude 11 liburu eta badaude 11 teknika. Hala ere interesgarria da, tresna kutxa horiek erabiltzea teknika batzuk erabiltzen errazak direlako eta interesgarriak izan daitezkelako. Eta bihar edo etorkizuna aipatzen dugunean ez dugu beti esaten bihar bertan erabili dezakegunik, baizik eta etorkizun gertuko batean. Irabazlea taldeen sorkuntzarekin konfiantza sortzea dela gairik garrantzitsuena. Ezakit zerbait gehitu nahi duzun, bestela ni hasiko naiz. Taldeekin lan egiten dugunean, aipatu dugu nola lortu dezakegun talde bat aztea, talde bat handitzea, hasieran zer gertatzen da, taldeetan ez da konfiantza egoten. Demagun politikaria zarela, eta edo ni ekintzailea naizela eta produktuekin lan egiten dudala, ni ez naiz fidatzen gobernuarekin, ez dituelako ongi ezagutzen merkatuak, gobernuak ez nau ezagutzen, berak ez dituelako ulertzen nik ditudan presioak, haiei onurak soilik interesatzen zaizkielako. Beraz, bakoitzak baditu bere egi propioak, bakoitzak bere egia ikasi du, eta ikasitako egia horiek guztiak baliagarriak dira. Zein da galdera garrantzitsua, nola sortu konfiantza? Mai baten inguruan baldin badaude, ez da nahikoa esatearekin aizu zurekin fidatzen naiz. Zerbait egiten saiatu behar gara jardueraren bat, elkarrekin marraztu, arbel batean, proiektu pilotu bat diseinatu, zerbait erreala egin ezitzaile bat, gurasoren bat, gobernuko norbait, merkatuko norbait, eduki beharko dugu, eta denak elkarrekin lan egiten saiatu beharko dira. Horrela, azten gara konfiantza sortzen. Bai, hori esate dute, baina zer egiten dute. Esaten dute, etortzen direla gauzak egiteko, baina gero agertzen dira eta ez dute zer egiten. Beraz, konfiantza sortu nahi badugu, taldeetan, egin dezakeun gauzetako bat da, sustatzea ideia bat, eta ideia da bestearen ikuspegia ere baliagarria eta garrantzitsua dela. Ba, genuen soziologo bat, bere egia propioa zuena, ingeniero bat, ingeniari elektroniko bat, bere egia propioa zuena, eta bestearenaren guztiz kontrajarria zena. Denek irakurri behar izan genuen liburu bat. Liburu hori oso garrantzitsua izan behar zen beste disiplinan. Adibidez, nik ezakit zer soziologiari buruz, edo gizarte zientziei buruz, eta diseinatzaileek adibidez horri buruz irakurri behar izan zuten. Diseinatzaileak ez zirenek softwarearen diseinuari buruz irakurri behar zuten. Azkenean denok irakurri behar genuen beste disiplinetako liburuak. Eta horrela seginen elkarrezagutzen hobeto, eta horrela seginen konfiantza sortzen. Normalean, talde baten parte zarenean, ona izan zaitezke zerbaitetan, baina ez dena egiten. Beraz, aurkitzen baduzu norbait, oso ona dena zerbait egiten, elkarrekin zerbait egin dezakezue, eta horrela askoz ere erraxagoa izango da sortzea eta konfiantza sortzea. Gobernu batean aritzen denak, badaki zein zaila den, erabaki bat hartzea, bozkak lortzea, merkatuan lan egiten duena badaki zein zaila den, proiektu berri bat abiaraztea. Pertsonari guztiak elkartzen ditugunean eta eskatzen diegunean zerbait egiteko orduan asko ikasiko dute elkarrengandik. Taldei buruz gauza bat gehiago.
Estatu batuetan badugun Knight izeneko fundazio bat, bada tamaina hartaineko fundazio bat, bere funtsak kazetaritzan inbertitzen dituzte neurri handi batean. Asko kezkatzen zaio ardura da fundazio honena. Argitaratzen diren berrietan egotea benetan egia zientifikoa duten berriak. Funts bat sortu dute, prototipo funts bat, eta talde txiki askori ematen dizkiate 35.000, 40.000 dolar inguru. Zertarako kazetaritza modu desberdin batean egin dezaten. Edo zein esparrutan, kazetaritzaren barruan ere hainbat esparru daude. Eta esaten diete, ongi, emango dizugu diru hori, baina baldintza horrekin. Talde bakoitzak parte ezberdinetan lan egingo du, baina gure taldeko parte izango bazara, bi egun eman behar dituzu ikasten. Nola jarri pertsonak lehenengo posizioan. Nola jarri pertsonak zure jarduera guztien erdian. Beraz, zu funtsorietara heldu nahi baduzu, beste taldeekin elkartu beharko zara, eta talde berri bat sortu beharko duzu. Bizpairu egunetan ikasi beharko duzu nola jarri jendea, nola jarri pertsona erdigunean. Zure ideia bikaina izan daitekelako, baina gian ez dituzu pertsona kontuan hartzen, eta prestakuntza horren hirugarren egunean denek lan egite dute haien proiektu propioetan, eta beste taldeek lagundu egiten diete haien proiektuaren arazoa konpontzen. Iazko taldea ere etorri egiten da epaitzeko zer nolako rendimendua eduki duten. 250 beka egon dira guztira, 9 milioi dolarreko balioarekin guztira. Eta beka edo diru laguntza hauek normalean ideia oso honetan bihurtu dira. Eta beste funtsak ere lortzeko aukera izaten dute produktu horiek. Askotan 50.000 dolarrekin hasten diren proiektuek gero 500.000 dolar lortu ditzakete. Bada berdinak diren sare moduko bat. Bertan dakitenek dakitena partekatzen dute. Eta talde hauetan parte hartzen dutenak ez dira diseinuan aditua, batzuk enpresariak izan dira, beste batzuk funtzionarioak. Eta agian diru kopuru horiek eta 35.000 dolar horiek nahi zituzten ideia bat gauzatzeko. Horrela, ekimen honen bitartez, gu komunitate oso batera heldu ginen. Sortu genuen, berdinak direnen aldetik presio bat. Zuk babesare bat baldin baduzu, ere sentitzen duzu presioa modu jakin batean jokatzeko. Horretaz gainera ere lagundu egiten du. Eta uste baliagarria dela pentsatzea ea nola egin daitekeen lana taldean. Ez dakit Polin zerbait esan nahi duzun honi buruz. Bai, pertsona desberdinak talde bereko parte izan daitezke. Pentsa dezagun politikariengan. Proiektu baten hasieran oso garrantzitsua da pertsona gokiak izatea aretoan. Nortzuk dira? Ba, proiektuaren arabera batzuk ala besteak. Asko alda daiteke. Sail desberdinetako politikariak, talde desberdinetako politikariak izan ditzakezu, baina baita ere eduki ditzakezu pertsona benetan garrantzitsuak, erabaki potoloak arditzaketenak, eta gero erabakiri guztiak ezarri beharko dituztenak, abierazi beharko dituztenak. Eta elkarrekin diseinatzea, erabakiak elkarrekin hartzea zari bazara, zer da garrantzitsuena jerarkiarik ez egotea. Denak egon behar dira maila berean, zure lana zein den alde batera utzita. Bai, hierarkia aldatzaren ideia hori oso garrantzitsua da. Ni izan ez enpresa bateko zuzendaria, bekadunare izan naiz, izan ez diseinatzailea siberria. Nik hainbat zeregin izan ditu nire bizitzan zehar. Startup-entzako funts bat ere kudeatu dut. Eta zeregin bakoitzean zure betekizuna egin behar duzu. Eta liderra baldin bazara, liderra izan bazara, lider handiek, talde handiek sortzen dituzte, eta talde handiek lider handiak. Zer da garrantzitsuena? Ez zeregina, ez hierarkia, baizik eta ideia. Ideiak dira garrantzia dutenak.
Eta horrek laguntzen du konfiantza sortzen. Hau da, horrek sortzen du gainera zerbait egiteko nahia, esateko, bueno, ba, hasiko naiz, eta egin egingo dut. Zuzendariak ere, erabaki dezake, eskuak zigintzea, gairen batekin, zentzu honean. Horrek laguntzen du ere konfiantza sortzen, zuk taldean duzun estatusa ez delako egongo zure kurrikulumaren mende, baizik eta zuk eskaintzen duzun ikuspegiaren mende. Eta horri buruz gauzatxo bat gehiago esan nahiko nuke. Niri garrantzitsua iruditzen zaidalako. Bizitza guztien zehar ikastea uste izan dela hirugarren gairi garrantzitsuena, eta ni duela hiru urte Labortegiko zuzendaria nintzen, eta erabaki nuen bekaduna izan nahi nuela, 55 urte nituen, eta zenun bada garaia berriro ere ikasle izateko. Beraz, diseinu ikasle bat hartu nuen, eta esan nion, zu izango zara nire nagusia, eta azken hiru urteetan bere izan zen nire nagusia. Berak aukeratu zituen, kontratatu behar genituen beste hiru bekadunak, emakume horrek ere aukeratu zuen zein talderekin hitz egin behar genuen, eta ni bekadun bat izan nintzen, bai zaharra, bekadun zahar bat, baina bekaduna. Eta horrek lagundu zidan niri berriz asmatzen, lagundu zidan burmuina eraberritzen. Zu ohituta zaudenean zuzendari lanak egiten, kudeatzen, azu egiten zaizu ideiena. Bekaduna zarenean orduan zuk daukazu denbora ideiak edukitzeko, ideietan pentsatzeko. Arduraduna direna, kudeatzailea direna, zuzendariak direnak dira. Itzaldiak amatera joaten direnak, burtsako eragileekin hitz egin behar dutenak, eta barrekin aritu behar direnak. Beraz nik sentitu nuen berriro hasteko aukera hori nuela. Ari gara beraz ikusten gauzak egiteko modu berriak, eta Obamaren administrazioan sortu zuten teknologia beka programa bat, Silicon Valleykoa baldin bazinen, astebetez lan egin zenezake bekadun gisa gobernuan, arazo zehatz bat konpontzen laguntzeko, bazen gazteak eta gazte talentu berriak gobernura erakartzeko modu berri bat, talentu horiek administrazioa erakartzeko modu bat. Gainera, horrek laguntzen zuen ere izar berri horiek bilatzen. Oraindik landu gabe zauden harribitxi horiek aurkitzen. Eta apaltasunez jokatzen badugu, asko ikasiko dugu. Eta horrek berriro garamatza ere erakundeen hierarkia lauaren garrantzira. Beste galdera bat, ze gaur entzu duzun ideia eta metodoen artetik zein iruditu zaizu interesgarriena? Actually what you were saying right before, you were agreeing. I think you were like ikusiko ditugu horren emaitzak. Lehen esan duzunetik, ba iruditu zaita dos zeundela esandakoan edo ezakiz beste ideiaren bat etorri zaizun. Ez ni pentsatzen ari nintzen oso ongi dagoela. Aldatzearen hori, zereginak aldatzearen hori, ez da, enpresa askotan gertatzen, eta oso interesgarria iruditu zait esan duzuna. Sometimes like, ooh, why is she taking that decision? Yeah. She shouldn't do that. Terrible, like, how did you... Eta horrela askok esan dezakete baino, zer nolakoa zen nagusi berri hori. Eta 23 urteko nagusi bat zen, eta ideia eroak edukitzen zituen, ez? Eta nik esaten baino, bueno, zertan ari da. Baina nik izugarri ikasi nuen, bi aukera nituen hori ikasi nezaken. Esan nezakela, ez egin hori, 10 bider egin dut, eta porrote ingo du, edo esan nezaken, bueno, guazten probatzera. Zer gertatzen zen askotan berak ikuspegi berri bat zuela, eta energia mordoa zuela, bere bekadun oso gazteak ere zituela, eta mundu guztiko pertsonak zeudela, programa horretan, eta horrek eragin zuela, bide, bera proposatutako bideari ekitea, eta horrek erakusten zigun gauzak berriak izan daitezkela, ezin ditugula espero, eta nik ikasi nuen nire buruari eusten askotan garrantzitsuena delako astea, gauzak astea. Naiz eta bide erratua izan ikasiko duzu zerbait. Pixarreko fundatzaileak liburu zoragarri bat idatzi du, Creativity Inc. edo Sormen Tinta izena duena, eta bertan esaten du, zuzendari guztiek lehenengo gauza egiten dutena dela oso filme txarra. Lehenengo filmea kaskarra izaten dela, baina prozesu horrek egiten du filma
polita. Nik Lizarekin, nire nagusi berriarekin, ikusten nuen berak ideia asko zituela, ideia oso txarrak nire ikuspegitik, baina nik ere ideia txar asko nituen 23 urte nituenean, baina noski gauzak aldatu egin dira, ez dira nik 23 urte nituenean bezala, beraz niri funtzionatu ez diaten gauz askok funtzionatzen diote berari. Eta horrexegatik gauzek harridura sortzen digute. Eta pentsatzen ari bagara, bizitza osoan zehar ikaste horretan bilatu behar ditugu aukerak. Edukitzeko adibide bat urte bete ezer egin gabe, lanik egin gabe, berriro ikasle izateko. Nik 3 urte sabatiko eduki nituen. Eta berak idatzi du 23 urterekin liburu bat, gauza benetan espero ez direnak egin ditzakegu eta aurkitu ditzakegu. Is this the one with the question? Yeah. Yeah, the same question. So what are some of the I feel pretty bad. Galdera bera dago, ez da orain pantailan. Pixka gaizki sentitzen naiz ezin ditudalako irakurri hitz hauek. Test multiple choice question, no? No, it's just okay, word okay, okay. Yeah. I didn't know what it was, so okay. So this is sort of the bigger. Bai, hor dauden hitz horiek zenbat eta handiago izan, zer da, jendea proposatu dituelako eta zenbat txikiago jendeak gutxiago proposatu dituelako, elkarrekin sortzea adibidez ikusten dut, hor dagoela, diseinua, elkarrekin sortzea, zer hitz garrantzitsu gehiago atera dira. Entzutea. Politika, herri politikak. Lankidetza prozesuak. Bai, bada hitz puzle bat bezala, kostatzen zait. Akatsak egiteko aukerak izatea, akatsak egitea, ekitea. Bai, garrantzitsua da ideiak edukitzea. Noski, helburua ez da porrot egitea, gogorra da porrot egitea, estimulo batek erantzun ezkorra duenean askotan eragina erantzun positibo batena, baina bikoitza da. Esaten baizute, ez zaizure ia gustatzen horren eragina handiagoa izango da. Psikologoek esate dute komentario ezkorrek baikorre baino eragin doblea dutela. Beraz, askotan garrantzitsuena ez da porrot hori bilatzea, batzuetan esango dizute bai, funtzionatu du, ez du funtzionatu, agian bagenuen hobeto egin, baina batzuetan esaten dizute ez du funtzionatuko, paperean ongi ematen du baina gero ez du funtzionatuko, horrelako ideiak ez dira porrotak hori jasotzen duzunean, feedback hori jasotzen duzunean, kontua da gauzatxoak egitea eta zuk akatsik egiten baduzu azkarrikasi ingurune seguru batean. Hori oso garrantzitsua da. Nik adibidez Estatu Batuetako gobernuarentzat lan egin nuen proiektu batean bombak bilatzen laguntzeko gerra guneetan. Eta proiektu hau oso garrantzitsua izan zen, proiektu oso arriskutsua gainera, eta esan genuen zer egin dezakegu simulatzeko eta zauriturik ez egoteko. Horrela, asteetan zehar, urtebeteko lana simulatu genuen astebete batean. Improvisatu egin behar genuen eta askotan hankasartu genuen, baina guretzako batzuentzat interesgarria zen ikustea zer gertatzen zen kaosa sortzen genuenean, Murphyren legea deitzen genuenean, kazetariak ere bat zeuden, gerra simulatu genuen eta aste gutxi batzutan hipotesiak egiten genituen. Astero hipotesi ezberdin bat eta horrela ikasi genuen. Baina ingurune seguru batean, ez benetako gerra gune batean. Kaosaren ingenieriak ere bagenituen, ideiarik onenak, askotan,
praktikan ez dutelako funtzionatzen, gauza asko gerta baita itezke, beraz, urte guzti bat, astebetean simulatzea oso erabilgarria izan zen. Prototipo batzuk ere egin genituen, eta hasi ginen adibidez, ospitaletan aplikatu zitezkeen tresnak erabiltzen. Azkenean erreakzionatzen ikasi behar dugu, hori simulatu behar dugu, eta giza gizakien egiteko modua jakin behar da nolakoa den eraginkorrak izateko. Baina ikusten ditugu hainbat mezu pantailan. Ze gaur azaldu ditugun metodologietatik, zeintzuk dira aplikagarriagoak proiektu bati ekiteko? Eta norbaitek honakoa esan du. Konponbideen diseinuarekin batera, hori pertsonen beharrei lotu behar zaio. Diseinuen bat, kooperazioa, pentsamendu sortzailea, gizarte solidarioagoa baten beharra ere komentatzen dute batzuek, edota beste batzuek esan dute bai, berriro ere porrot egin behar du, baina porrot hobeto egin behar dugu. Elkarrekin sortzea, ikastea, hainbat ideia dago. Administrazioa elkarrekin lan sortzeko barkatu toki bihurtu behar da. Ekonomia zirkularra. Gauza guzti hauek konplexoak dira, ezin dugu aurreikusi nola garatuko diren. Batzuek esate dute etorkizuna ikusi dezaketela, baina niri ez da gustatzen hori entzutea, ez. Etorkizuna ezin da aurreikusi. Hollywooden batzuetan ideia bat hartzen dute eta hori gero Terminator bihurtzen dute. Baina normalean kreatibidadea, kuriositatea, gauza guzti horiek evoluzionatu egin behar dute. Guk hainbat proiektu piloto egin ditzakegu pasio duten jendearekin eta ondoren ja sistemak garatzen hasi gaitezke. Zergaitik, beno, sistemetan feedbacka ere badugu, horrela egin behar dugu lan fabrikazioan. Fabrikazioan lan egiten dugunean askotan, ikusi behar dugu nola sor dezakegu zerbait, ba, gero eskalatu ahal izateko nolabait esan da. Beraz, sistema edo bukle batzuk bilatu behar ditugu, elkar elikatzea bilatu behar dugu. Eta seguraski bidea ez da zuzena eta argia izango. Norbaitek esan, zera komentatzen du, diru publikoa ikasketa prozesuaren ondoren eman. Diru laguntza ikasketa prozesuaren ondoren eman, ez aurretik. Bai, proiektuetan lehenengo dirua ordaintzen da, ala, nola funtzionatzen dute gauzak hemen aurretik ematen dira, ala ondoren. Beno, ez dago arau argirik. Kasu gehienetan, hasieran proiektuari buruz hitz egiten dugu eta ebaluazioa egiten dugu. Horrek izan dezaken kostua ebalutzen dugu. Baina beti gutxi gora berako kostua izango da, zeren ez dakigu zer gertatuko den, gauzak baliteke aldatzen joatea. Baina hiru urte daramatzagu honekin eta beraz, bueno, badakigu gutxora zen olako kostua izango duen. Batzuetan gertatzen da, ba, proiektu bat dugula eta konturatzen gara, ba, bueno, proiektu hortan sartzen garela, eta ondoren hainbat zati izango dituela, eta ikusi dezakegu, ba, agian ondo doala, eta aldi berean, ba, gai berdina, erabiltzaile desberdinekin esploratu dezakegu, ala irudi osoagoa izateko gaiei buruz. Edota baliteke, ba, hainbat arrazoiregatik, ba, esatea, bedo, ez dugu prototiporik egingo, eta egingo duguna da proiektuaren bigarren zati bat. Eta prototipoa finantzatu behar dugu. Eske oso gauza askoren araberakoa da. Lehenik eta behin, diru hori dagoen edo ez, edo nundik datorren gobernutik, edo nundik. Nire ustez bi ekimen mota desberdin daude, baliteke azitxo bat izatea hasieran eta pixkanaka ikasten joatea. Eta beste batzutan, ba ez dugu dirurik hasieran, baina gero bai dugu dirua proiektu pilotoa egiteko. Eta batzutan hola egin behar dugu aurrera. Eta ikusten dugunean, arrakasta izango duela, ba orduan esartuko dugu dirua.
Baina badira gauza batzuk, ba, lan asko behar dutenak, eta beraz hasieratik behar dutenak inbertitzea. Batzuetan dena ez da modu oso logikoan kateatuko, edo barkatu enkadenatuko. Baliteke aurrera egitea pixkanaka, eta gero, ba, dirua izatea, segun eta zen fasetan gauden. 15 urtean Dark Pat izeneko talde batekin egin nuen lan. Norbaitek entzun aldu talde honi buruz? Ba, talde honek Dark Panet sortu zuen, norbaitek entzun aldu honi buruz. Inork ez du entzun, ai, ba, harritzen nau. Bueno, ba, Dark Panet gaur egun internet da. Internet bihurtu da, baino, gobernuko estrategia sailean sortu zen hasiera batean. Rusiak Sputnika bota ondoren sortu zen. Sputnika goratuko duzuez satelite txiki hori zen, eta estatu batuar guztiek entzun zuten irratian Sputnik hori bota zutela, eta entzun zitzaketen PPP satelite horrek nola egiten zuen aurrera. Eta orduan presidenteak haren kabinetearekin hitz egin zuen eta esan zuen, jo, hau ezinezkoa da errusiarrek hau karrera espaziala irabaztea, nola egin dute hau, eta beraz, sorpresa estrategikoen saia edo nola baitekoa sortu zuten. Eta zer egin zuten? Ba, ideia eroak zituzten, pertsona kontrata zituzten, eta nahi zutena zen, ezinezkoa zen hori, ba, agian egin litekena bihurtzea, eta beraz, zer sortu zuten? NASA. Eta ondoren Alpanet, eta ondoren unibertsitatekin elkarlanean hasi ziren, eta ikasketa automatikoarekin hasi ziren, adibidez autoekin. Ondoren lehiaketa bat egin zuten, eta inork etzekien ea etorkizunean gidaririk gabeko autoak izango genituen ala ez, baina hortxe hasi zen kontu guztia proposatzen. Eta gaur egun Volkswagen, Ford edo enpresa horietan lan egiten zutenek, ba, lehenengo urteetan hasi ziren hortan lanean, ez zuten lortu, hasi ziren gobernuekin, enpresekin lan egiten, eta denek porrot egin zuten. Baina, pixkanaka, hainbat, bi taldek arrakasta izan zuten, eta sortu ziren talde berriak, gauza interesgarriak esaten zituztenak. Eta gaur, egun, denok daude industria hortan lanean. Beraz, ezinezkoa zenetik, pasatu ziren agian egin litekeenara, eta beranduago, ja, esaten zuten, bitu, komunitate handi bat gara, eta proiektu piloto hauen inguruan lan egin dezakegu. Baina ezin dugu metodo tradizional ekin lan egin. Evidentzian oinarritutako diseinua ere kontu hauekin oso garrantzitsua da. Beste galdera batera pasako gara. Zein da erronka garrantzitsuena Gipuzkoak aurre egin behar diona urrengo 10 urteetan? Beno, nik uste dut ezin diogula horri erantzunik eman. Ekimenak sortzen ari gara etorkizunerako. Duela bi urte, zera esan genuen. Ongi egongo litzateke, ba, konferentzia hau amaitzeko, bakoitzak pentsatzen duena esatea, bakoitzarentzat zein dan arazo garrantzitsuena. Arazoetako bat izan daiteke, adibidez, ezartzea, eta bozkatzen jarraitu dezakezuena, eba dezue. Hoxek dia, gai garrantzitsuena, gehien larritzen gaituztenak, gizartea zahartzen ari da, eta behar ditugu konponbideak. Asko mugitzen ari dira gaiak, baina batzuk adibidez dira industria berriak. Eta amaitzeko, markatu eta gizartearen desberdintasunekin amaitu behar dugu. Bai, hori Henrik komentatu digu dagoeneko. Esaten zuen, soldaten arteko desberdintasunak oso txikiak zirela Norvegian. Haien estatu batuetan adibidez, bai, izugarrizko aldea dago klase altuen eta erdi mailako eta klase baxuen artean. Zer gehiago dugu hemen, ba, adibidez klima aldaketa.
nortasuna, prestakuntza, gazekin lan egitea. Bai, gazten eta helduen inguruan hitz egin nahi dut. BMW-ko langilekin egon nintzen hitz egiten. Eta esan zidaten, haien, bertan lan egiten duten 30.000 ingeniarik ja urrengo urtetan jubilatu egingo direla eta haien zientzialari eta ikertzaileak ere jubilatu egingo dira. Beraz, arazoa dute, kalitatezko jendea kontratatu behar dute. Izan ere jakintza horiek dituztenek etorkizunerako ba zaila dira pertsona horiek identifikatzen, ez dakite nola erreklutatu langile horiek. Inkesta bat egin zen eta zer ikusi zuten bertan? Kontua ez da automatizazioaren ondorioz lanpostuak desagertuko direla, ez, baina egia da evoluzio bat gertatzen ari dela, eta beraz, hemen aukera bat dugu ikusteko zer egin behar dugun, zer ikasi behar dugun, zer prestakuntza mota behar duten gure gazteek. Baby boomen generazioa dugu, hoiek ja zahartzen ari dira, eta ondoren India bezalako herrialdeak ditugu, Afrika ere, eta bertan populazioaren zati handia gazteak izango dira. Beraz, kapital guzti hori aprobetxatzen jakin behar dugu. Pertsonen jakinduria aprobetxatu behar dugu. Bada txosten zientifiko bat, esperantza ematen digula, Adrian Mandran Gasili psikologoak zera esan zuen. 70 urte dituzunean, jendeak uste du, ba, gaizki entzuten duzula. Eta distraitu egiten zerala eta gauzak ahaztu egiten zaizkizula, bueno, hori gertatzen da, ba, memoria galdu egiten da 70 urte dituzunean, lan egiteko memoria txarra dugu. Eta berak zera esaten du, jendea, berak esperimentuak egiten ditu eta neuroplastizitatearen gailurra 22 urtean 22 urtetan dago eta gero ja behera doa. Beraz, zein da erronka hemen? Ba, ikustean nola parte hartzea pertsona, adineko pertsona hauek bideojoko bat egin zuen eta gauzak neurtu nahi zituen arekin, ensaio kliniko bat egin zuen eta esan zuen, ba, burmuinaren distrakzioa indartu dezakegu eta ikusi dezakegu hori nola solapatzen den burmuinaren barruan. Berak hori Nature aldizkarian argitaratu zuen eta erakutsi egin zuen neurona berriak hazi egiten zirela eta gai zirela pertsonak neurona berriak sortzeko eta memoria hobetzeko eta lantzeko. Kontua da tratamendu batzuk aurrera eraman ditula eta oso erabilgarriak direla adineko pertsonentzat. Beraz, adineko pertsona kontuan hartu behar ditugu oraindik. Oraindik asko oso erabilgarriak izan daitezke. Estatu batuetan adibidez, komunidadeak sortu dira adineko pertsonak oraindik erabilgarri izateko, beren jakinduria transmititzeko gazteekin eta ez soilik hartu adineko pertsonak eta toki batean itxi gorde, ez. Polin, zuk zerbait esan nahi alduzu amaitu horretik? Beno, ba, ez dakit nondik hasi. Elefante handi hau dugu eta, bueno, gauzak pixkanak egin behar dira. Lehenik eta behin pentsatu behar dugu zein den arazo handiena eta hortan zentratu behar gara. Abia puntu ona litzateke ikustea zeintzuk diren erronkak eta ez esatea hau egin behar dugu edo beste egin behar dugu. Ez, pluralean hitz egin behar dugu. Ez ditugu gauzak esan behar, bueno, baliteke guk politikoak agian ez ditugu konponbideak, agian enpresen eskuetan daude konponbideak edota herritarren eskuetan, eta horregatik egin behar dugu lan elkarrekin.
Bai, mentalidade aldaketa bati buruz ere hitz egin beharra dago, mentalidade berrien inguruan. Mentalidade aldaketa horren aurrean prest egon behar gara. Beno, mila esker, plazer handia izan da zuek hemen eukitzea gaurko kongresuan. Zoritxarrez bukatu egin behar dugu, baino ziur hitz egiten jarritu genezakela. Eskerrik asko. Etorkizun araiki zen lehenengo kongresua zuei ere, eskerrik asko, eta bakizue, bueno, hemen txajarraitzen dugu, beraz, hau da non-stop. Urrengo arte.